Y para adentrarnos en esta información sobre nuestro pana Gustavo Torrico, estoy aquí con otro super pana amigo, el periodista argentino Sergio Centenaro, quien nos va a poner al día en lo que respecta a nuestro amigo Gustavo Torrico. Sergio, hermano, adelante. Alejandro, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la situación del asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico Landa, no es para nada buena en estos momentos, porque, claro, las novedades que nos llegan es que él no se encuentra con prisión domiciliaria, que era lo que había sido dispuesto finalmente por la justicia, y sí se encuentra en estos momentos en celdas judiciales y aún está en esa situación, siendo que es una persona que sufre de problemas coronarios, lo cual agrava la situación de este político del partido del MAS en Bolivia y que ha sido furiosamente perseguido en estos angustiosos meses que estamos transitando del golpe de Estado que se impuso en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. A través de una denuncia es que nace esta persecución, una denuncia sesgada, y paso a explicar cuál es el contexto de esta denuncia. Se lo acusa a Gustavo Torrico de haber tenido palabras rondan la sedición, la instigación pública a delinquir y al terrorismo, ¿no? Claro, el asunto es que lo hace en un programa de televisión que salió al aire el 26 de octubre, pero que en realidad está pregrabado este programa, o sea que lo grabó dos días antes, el 24 de octubre. Yo le pregunto a todos nuestros oyentes, ¿quién era el presidente de Bolivia el 24 de octubre? Y sí, tienen razón, era Evo Morales. Difícilmente esta denuncia puede prosperar, teniendo en cuenta que no puede intentar desestabilizar a un gobierno golpista que ni siquiera estaba configurado, ni Jeanine Áñez había asumido, que lo hizo días después de derrocar al gobierno constitucional de Evo Morales. Por lo tanto, esta denuncia es realmente muy llamativa, y cuando uno se pone a rascar un poquito, a hurgar, ¿quién está detrás de esta denuncia? Si es puramente la justicia actuando de oficio, tengo que decirles que no, que atrás de esto está el ministro de gobierno de la dictadura que hoy está gobernando Bolivia y de facto. Es justamente Arturo Murillo, este empresario hotelero devenido en ministro de un gobierno que pone la Biblia por delante, pero por detrás pone la espada y el acero, y que está persiguiendo no solamente a Evo Morales, de quien se jactó de haber iniciado una denuncia y orden de aprehensión contra el primer mandatario boliviano depuesto, por sedición también, por terrorismo también, y le agrega financiamiento del terrorismo. Esto también lo hizo Arturo Murillo con Evo Morales. Y uno se pregunta, ¿por qué no hacerlo con un asambleísta departamental que evidentemente les estaba molestando? Esta es la situación, este es el escenario, la razón por la que lo denuncian. Lo curioso es que a través de familiares de Gustavo Torrico nos hemos enterado de que no está en prisión domiciliaria como ya ha sido ordenado por un juez, sino que está en sedes judiciales. Hemos accedido a algunas fotografías donde se ve un pequeño colchón realmente muy pobre en una pequeña celda, y allí está este asambleísta que, claro, valientemente él siguió trabajando, ¿sí?, y haciendo políticamente la resistencia a un gobierno de facto. Vaya, si es difícil, porque así terminó en prisión y denunciado por Arturo Murillo, este hombre que le está peleando el protagonismo a Jeanine Áñez y que oficia, si bien como ministro de gobierno, parecería estar controlando otros ministerios también, porque su protagonismo es muy elevado, hasta supera a Luis Fernando Camacho,
en la atención. Así que este es el escenario. Gustavo Torrico sigue detenido, no está en su domicilio, insisto, por orden judicial, sino que está en celdas judiciales. Se teme por su vida, tanto por su salud, como también por cualquier cosa que le pudiera pasar o que intentaran hacer contra su integridad física. Alejandro, lamento tener que acercarte esta información, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos. Te mando un abrazo. Así las cosas. Como lo dije la semana pasada, estamos en presencia de una dictadura rancia, añeja, al mejor estilo de las que perpetraba el reino imperial en las décadas del 70 y 80. Para este viernes 21 de febrero a las 8:30 a.m., hora boliviana, está prevista la audiencia de apelación de Gustavo Torrico. Hay rumores sobre la intención de querer revocar el arresto domiciliario por injerencia de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno. A Gustavo le están cercenando su derecho libre a la expresión y su inviolabilidad como asambleísta departamental consagrado en el artículo 151 de la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, violando de esta manera su derecho a la defensa en libertad. Están haciendo con la Constitución lo que le